Algún día vamos a hacer de achura nomás. No. Ya va a ver. Ah, no sabe qué es lo que es achura. Todo, molleja, chinchulines, chinchulines, tripa gorda. Yes, yes. Y a la tripa yo la hago y la hago rellena. Yeah. What up, people? This is Bonjo. So today we're having a real asado in Carlos Paz. I'm here walking to the house with baby Zoe. And we're ready to go, baby. It's at lunchtime. Oh, the dark hair, yeah. This is matambre, chorizo, morcilla, and I think that is vacío, but I'm not sure. This dog is wild. Yes. So Juancito, he's the star. Vos sos la estrella acá, porque él quiere filmar. He said, no, I'm not a star. You have to be. Por supuesto que sí. ¿Cuántos asados hiciste en tu vida? How many barbecue did you make in your life? Qué lindo matambre, me decía otro cliente que estaba. One guy said, oh, it's a beautiful matambre. Don't burn it. Don't burn it. No lo vas a quemar. Y le digo. And I told him. Ciro, vení acá. Yo, acá donde me ve, voy a cumplir 79 años. I have 79 years old. Sí. Experience. Y a los 10 me enseñó mi padre a cómo se hacía asado. At 10 years old, my father taught me how to make an asado. Y entonces de ahí he seguido. And since then, I always made it. Yeah, I never burn one. Todos los días. Buenas, Mati. ¿Cómo estás? Joe, he is the son of my cousin, Matilde. Y ahí también estoy cagando, papá. ¿Cómo está, Mati? ¿Todo bien? They don't want to he make the asado today. Why? They say that now the expert is Matías. The young boy. The young boy. Oh, what you said? Tengo más años de hacer asado que de vida, le digo. Oh, I have more years making asado than my life. ¿En el banco? Because he used to work in a bank, en un tercer piso, in a third floor, salíamos a la terraza. And we went to the terrace, entonces, todo así, miraban todo. And everybody looked at me. Because next to the door, we put the barbecue, and they have the disco for chicken. The disco for chicken? Yes. Oh, like the disc. Yes. Yeah. In the bank. Like in el banco. I thought you meant like a nightclub for chicken. Yeah. Así que yo, como yo tenía la llave para salir. You want to film the meat? Yeah. He had the key to go outside. Hola, mi amor. Buen día. No he hecho ni levanta ni se piensa, ¿vale? It's hot, He said, oh, you made him wake up, and he didn't want to. That's what she said, eh? Okay. Show the meat. Esto es costilla, sí. Chorizo, solomillo. This is for you, baby, because beef. You like solomillo. And what's this one? I think it's matambre, too. Matambre, again? ¿Esto es matambre, tío, o no? No, lo he mirado, pero seguro que vacío. Ah, vacío, okay. Look at that, huh? ¿Eso costilla? Costilla. Este es costilla, pero esto es vacío. Ah, eso es vacío, perfecto. Cuando esta te la dan, le envuelven así, ¿viste? Mira. Sí. Seguro que la has visto. ¿Who is this from, Sergio? I don't know. Y esto es vacío. Okay. He said, usually when you go to the butcher, they put it like this, so you know that it's vacío. Viene así. It's all wrap. And this is solomillo. Y eso es solomillo. Okay. Is this one pork or beef ribs? It's beef, eh? No, it's everything beef. Es todo de vaca, ¿o no, tío? Everything beef except for solomillo. ¿Quieres la tabla ya? He's asking him if he wants the big board. Yeah. Because I have a big board. Mi suegro le trajo un montón de tablones
para que armar una carrocería en un camión. Ah. Como tenía confianza con el tipo, le dije, sí, Gregorio, yo tengo un aserradero allá que me hacen precio. Bueno, tráela. Y dice, pero no voy a traer doblada ni nada de eso porque acá ya no se puede enderezar. Y estaba ahí, yo le eché el ojo. Ya lo veía, la tarde. Ah, ok. It's a wood for making a car. Yeah. I don't know, 50 years ago, something like that. Yeah. And he saw it, and he said, oh, this is a good board, so you will see it. He said. Yeah, nomás como yo lo tenía que cortar la tabla, yo primero me corté la tabla para hacer la Ah, sopa. Yeah, he made it for the asado board. Oh, so he changed it. Yes. Perfecto. I asked him if you have to clean the barbecue when it's hot, and he said sometimes. Yeah. Si vos querés, ¿hasta cuándo van a estar? Si vos querés que le enseñe así, si rebusca ahí haciendo asado. Oh, he asking if you want, he can teach you how to make an asado. I probably need to learn, ¿eh? Dice que necesita aprender. Ya, vos Mati te enseñó el tío. Sí. What do you do? You light it all here and then you transfer it to there. Dice, ¿qué haces? ¿Lo prendés ahí y después lo pasás o no? Claro. Yeah. Primero la mayoría de las carnes que... Sí. Que comen allá en el país de él. ¿En Canadá? Sí. La mayoría. Sí. Vendrá otro poco de otro lado. Sí. Y todo de acá. Y los chinos de acá. ¿Es de acá o no? ¿Ah? ¿La carne que comen ellos es de acá o no? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, en parte, sí. En parte, ok. En parte. He said that the meat you have in Canada are from here. Yeah, it's good meat. It's good meat. Dice que es buena carne. Compran ellos. Sí. La carne blanda. Uh-huh. No compran con a huesos. Soft meat. You don't have with bones. No, we have very soft meat. Like our meat's like different from every. You guys have grass fed. Dice que nosotros que tenemos mucha grasa acá. So there's less fat in it. And now with our meat, we have it so they put all this stuff in it. Porque los animales comen mucho verde de esto y eso es la grasa. Yeah. It's because all the animals eat a lot of green things, yes. And that is why they are fat. Ahora, acá también. Sí, en Canadá, they glue everything together. Mi yerno, no quiere. A él, no compre esa carne. Dice, eso está con ese alimento que le dan a los animales. Claro. No me acuerdo cómo es que se llama. No me acuerdo cómo que se llama. Le dice Javier. Claro. ¿Viste? Entonces, él... comprar la carne que come con todo, ¿viste? No balanceado, decís. No le dan balanceado. Le dan con los mismos granos que cosechan ahí del campo. Claro. He's speaking about what the animals are eating. Yes. For making him fat, yeah. Making them fat. Yeah, it's all grass and natural stuff. Canada, they put them in farms. So they have them all together and they have the garbage, easy garbage, you know. Dicen que en Canadá los ponen a todos los animales juntos y le dan basura para que coman directamente. Oh yeah, he's right, we import it from here and everywhere. Y dice que importan también carne de acá y de Brasil, sí. Para comer. Brasil ahora hace un par de años que está. A couple of years, he said Brazil is doing that. Yes, Brazil and their coffee too. Y el café también. That's why we have good coffee, because of Brazil. Porque dice que no le gusta el café de acá, pero el café de Brasil es bueno, según él. Sí, si acá viene la mayoría viene de Brasil, si nosotros no. He said we don't have coffee here. The coffee here is from Brazil, he said. Or Colombia. O Colombia, claro. De Colombia también tenemos. Sí. Y white coffee. ¿Qué te está por comer? New buddy, eh? Dogs love me. Yes. El Cirito. Ciro is his name. Ciro? Ciro. Ciro. Here you have the name. Right here? Uh-huh. Well, it has a number too, huh? Sí. Ciro, yeah. So if he gets lost. Bueno. He doesn't roam the streets like the other dogs. Huh? No, él no va a la calle, no lo dejan suelto. No, he's crazy. If he goes outside, he will. You never see him again. It's a crazy.
See, I didn't do the fire like that when we did it. Ayer, when you did it? I put all sticks 2 days ago. No, hace dos días, él hizo el fuego, pero no lo hizo así. Puso todo el carbón así y lo prendió. Lo puse acá al tome. You know what? Oh, you're going to burn the barbecue like that. That's right. Ah, you have a lot of barbecues here. Yeah. Here and over there, you have a very big grills, one. Yeah. Yes, the grills. That's what I did. I put the dice que él puso todos los carbones abajo y dice que puso la carne arriba y la quemó la carne. I cooked it too fast. Otra cosa te voy a explicar. Another thing. Por ejemplo, allá en Puerto Iguazú. Sí. Fui allá, pero prácticamente no lo hacen a la llama, pero a esta altura está la parrilla. Ah. Abajo hacen fuego y ahí le va todo, le va el humo, o sea, de todo. In Puerto Iguazú, where is the waterfalls, they put the grill very tall, very high. Yeah. And they made it with the fire. Yeah. But he said that it's not good. It's not good. It's... Esta es la forma de hacer un buen asado. This is the... Y después el asado que lo vos podés. Por ejemplo, acá hace una fogata y pone el... Which province has the best barbecue? Y lo pones abierto el bicho ahí. Claro. Pero eso es el costillar, ¿o no? El costillar y el bicho entero también. Claro. Los cabritos. Cabrito. Los lechones, todo lo hacen abierto. Él pregunta si sabe si en alguna hay alguna provincia que es muy buena haciendo asado. Acá en Córdoba me pareció, ¿no? Acá somos asado nomás. Here we only make asado. That's it, ¿eh? Yes. That's it. Asado y buena pasta. And good pasta, he said. Yeah. How about, does he like matambre with the cheese, the pizza matambre? Ah, matambre la pizza. ¿Te gusta? Te vamos a mandar a Carlos, al marido de la Irmita. Ah. A él le encanta, a mí no. Ah, he doesn't like it. Asado. No, asado. Asado es asado. Matambre la pizza is something stupid. Lo hacen el asado, ¿está? Y acá tienen la salsa y el queso. Después que está eso, le echan salsa y todo eso. Y le ponen cheese? El queso. Yeah. Cuando se hace ahí, ¡oh, rico que el matambre a la pizza! Ah. Es mentira eso. It's a lie. It's stupid. It's awful. Yeah, tell her when your dad made it the other day. Ah, mi papá lo hizo el otro día. No, es que hay mucho que le gusta. Lots of people like it. Claro. But where your dad lives, it's more fish, huh? Él quiere experimentar porque él vive allá comiendo pescado. Ah, it's because he always eat fish. Yeah. That's why. He wants to do something crazy. Damn fish eaters. Yes. Dice que hay estos tipos que comen pescado, lo único que hacen es arruinar la carne. y después el mal nuestro son porteños. Ah, porque ellos quieren tener ruido. The worst is the people from Buenos Aires. Quieren tener ruido. Cualquier cosa que ven que hacen allá, ya quieren comer. They want to be in trending topic. Like, ¿no lo he visto un cocinero que va de acá? Que es medio así. Ajá. Va y come. You heard first, alacranes. Don't have asado en Buenos Aires. Come alacranes asado que comen los chinos. Ah, alacranes. Scorpions? Sí, scorpions, eso es. Yeah, like the Chinese people. Yeah. They do that in Buenos Aires. Yo no lo puedo ni ver que va caminando el bicho ese. And the bugs and everything, yes. Insects. Sí. Insectos y esas cosas también sí, se comen. Sí, ellos comen de todo. Porque ahí, ¿qué le van a hacer a ese bicho? Que lo sacan ahí y ahí nomás lo tiran a la parrilla. Everything that walks, they put it in the grill. Yeah, just like the Chinese. That's why we have COVID now. Dice que por eso tenemos COVID ahora. See, this is how you do it. Last time I did it, I just did it with a whole bunch of sticks and stuff and I put it in all in one. And I burnt all the meat. I cooked it too fast. But this guy is the professional here. And here we go. Oh, that's how he's... It's beautiful, huh? USA, look at this.
Sí, hombre, me da asco. No corta nada, mira. Ese es dólar. Son besos. Y como estaba yo cargando nafta, ¿viste? Yeah, USA, made mira, in the USA. Esto no es como lo que venden los otros. Bueno, mira. Yo tengo piedra de fila. Yeah. Y no lo afilo nunca. No, acá nomás. No, like this, huh? Claro, like that's how you do it, the old school. Sharpening the knife, yeah. The Argentine way. Mira vos, si vos andas en el campo y no te cortas. Mata un bicho y no corta, ¿qué de dónde? Vas a una piedra y lo vas a hacer. La grasa y el cuerito del... ¿The grease? Yes, the fat. So it burns up. Primero porque se lo estoy sacando de acá. Oh, because he's cleaning this meat. A veces lo cocinan con esto directamente. Sometimes they cooking with that. He doesn't like it. He always clean it. Yes. Y la grasa, ¿sentís el ruido que hace? Can you hear? Yes, it's cooking. That helps to the fire to live. Yes, like that. That's why. And it's garbage, in, eh? Y es basura eso, digamos, no sirve. Sí, no, es que esto no se saca normalmente. No they usually don't sell it with that. Hay algunos que lo sacan antes de cocinarlo. Y otros but there's a lot. Dice que hay un montón, ¿o no? Sí. Sí. ¿Cuántos años tiene esta tabla? How many years? How old is this? Ya te digo. Espera. Let me think. Older than yo us. Yo tenía. I was. 16 años cuando le hice 17 years old when 16. I made this one. 17, jeez. 16. Y tengo 78, 77, 79 voy a cumplir. Now I'm going to turn 79. So like 62 years. 62 años. Sí. That's crazy. I've never kept anything for more than 5 years. Dice que él nunca tuvo nada por más de 5 años. I've been moving like a gypsy, that's why. Dice que él se mudó muchísimo, por eso. Y las veces que hacíamos asado acá. Y sacamos de ahí, pues cortamos. Y cada uno tenía su cuchito y comíamos de ahí de la tabla. They eat from here. They used to eat from here. They made all the chairs, they put all the chairs here. Yeah. And the meat here, they cut it and eat it from here. So he's just breaking down the fire, I mean the coals here, the carbon, and then shoveling it over here. Pero, ¿qué tenemos acá? Primero va el chorizo y la morcilla. Esto es costilla y vacío. Sí. Me estoy volviendo una experta, ¿eh? Oh, we are having a corona chin chin. Chin chin. This backyard's awesome though. Look at it, you get the mountains behind. It's like living in like San Antonio in the USA, like Texas or something. It's like so dry. Really? I don't know, it looks like the desert almost here. Oh, it's because it's very dry, yeah? Yeah, it reminds me of like the desert, like the Wild Wild West. Like, especially everybody's wearing cowboy hats and all that stuff. En verano, negrito, el pasto se pone un poco más verde, ¿no? Sí, sí, está todo verde. In summertime, here it's green. Green, yeah. Why? Because it rains a lot. Yes, it is rain season. Rain season. ¿Qué dijiste? What did you say? Son tres traguitos. You have to drink 3 times? Yes, like 3 sips. Yes. Sip. Yeah. From the bottle, huh? Desde la botella? Sí, y no es rico. from the bottle and it's not tasty. It's not tasty? No. Yeah, it tastes weird, huh? Dice que sabe raro. Uno, dos. Oh. It tastes, what's in it? ¿Qué tiene adentro? Ruda. 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 Eso es lo que le da el gusto raro. That's what it tastes weird. Yeah, it tastes. Porque la caña es dulce. But the liquor tastes. Yes. Tastes pretty good. It's sweet. Yeah. ¿Y por qué lo hacemos a esto? Why we do this? The 1st of August. Por la tradición de empezar agosto, y viste que dicen del dicho de hay que pasar agosto, porque normalmente la gente se moría mucho en agosto. He's saying that you have to do it the 1st of August. Y por tradiciones
sobre la tierra. Yeah, it's a tradition. Yeah. And long time ago, a lot of people used to die on August. Yeah. So we have a say, how you say, a say, a phrase, yeah, a saying, okay, yeah. That you have to pass August. If you pass August, you will live a year more. This is true. It's funny, but it's true. A lot of people used to... A lot of people died in August. Randomly? Yes. That's crazy. It's like that. It's like you guys that. Are crazy. No, it's like that. It's true. Well, how do you know? You know people that died on August? Yes. That's crazy. It's a saying. And he said it's a tradition and you do it because of the earth. Yeah. But I know it's, today is the Pachamama's day. Yeah, so it's good luck not to die in August. Yes. To do it. If you pass August, you will live 1 year more. That's at least till September, maybe. No. But it's true. Yeah, it's good. We do it for thank you, for thanks to the earth. Yes. Because of the... How you say it? Put... You oh my God, I can't say it in English. I don't know the words. It's okay to put to give back to the earth. Yes, but it's because you eat the food from the earth. So you're giving a present to it. Yeah, it's like a gift. Like respecting it. Respect. Yes, yeah. It's a ritual. Yeah, it's a ritual. That's it, eh? That's it. It's the first of the month in August. Yes. It's suppose you drink three. Yeah, the heat isn't so hot. When I barbecued, it was too hot and it burned all the meat. Made it black, negro meat. ¿Estás ayudando, Juan? Oh, he's the coach here. Because he's a master. He's telling the young boy what to do. Yes. Cuando hacen el láser, a él no le gusta que lo dirijan, entonces que él no dirija. Porque me quiere ver dirigir, lo vaya. Y bueno, pero bueno, no, si me quiere dirigir, no. Porque no sabías. No está haciendo el máster. But he says something. That's life, huh? ¿Qué te voy a enseñar inglés a vos? No te hizo nada. No, oye, porque ni siquiera estudia. Somebody wants to teach you how to speak English. It's like, no, it's impossible. Por eso, pero cuando yo iba, estudié inglés, tenía 12 años. This guy told me that I look like I'm from the streets. Al círculo de la prensa, ahí al lado de la Universidad Católica. Ajá. Ahí. Claro. Y estaba en la fábrica de Avia. Por ese motivo, los más jóvenes. Me dieron una prueba, yo creo que no hice nada. Ajá. No le entendía nada. He went to school to learn English, yes. And they give him a test to do it, and he didn't say anything. He didn't do anything. No, no hiciste nada bien. No, no hice nada. No, nothing. He didn't say anything. No, para hacer mal. No, para hacer mal. No. No, I'm not going to put anything if it's wrong. Yeah, so he just didn't write anything. No. Damn. Did he pass? Yeah, no more. Yeah, no more. What does he need English for, though? Nothing. Dice, ¿para qué necesitas inglés? Nothing. Claro. Sure. Yeah. ¿Cómo ha sido tu actividad? ¿Viste? Estaba en el gremio. He was very busy at that time. Yeah, he was in the union, en el gremio. You were in, también empezaste a trabajar en el banco. Ah, dice si ibas también a los bares. Yeah, of course. Claro, everywhere. Salía a todos lados. Llegaba el día domingo. Really liked to go out. Llegaba el día domingo. On Sunday. Me sabía acostar a las 6 de la mañana. And he went to bed at 6 a.m. Damn. Y a las 7 menos cuarto. And at 7. Me decía mi mamá. His mom. Yeah. You have to wake up. No, voy a la tarde a misa. No, I go to. No, dice, no. To the church in the afternoon, seven. And his mom said no, you have to go now.
Vaya derechito y viva los capuchinos. Ah, he used to go to capuchinos because yes, remember yes. That my mom said that he was yes. He lives very close to capuchinos. That big nice church we shared. When I asked her something, she said, "Oh, we have to wait. I'm busy." That's good. Y bueno, pero es el nieto. He is her grandson. We have to wait. I'm busy. ¿Qué vas? What can I do? Oh my God. Yeah, no. He's a good man, huh? He did everything. He was in the plane factory. Yeah, plane factory, yeah. What, like building planes? Que construía los aviones. Sí, estaba ahí porque reparábamos también. Oh, they fixed also. Pero nosotros éramos aprendices, así que estaban y nos enseñaban todo. Did they have to go to when you guys had the war? Did he have to join or no? Hay una pieza que va en las turbinas de los glosters, ¿viste? Eran redondas. Y tenían como así que bueno, 150, se llamaba los árabes, viste, era así todo como una escalerita. He's explaining something about the plane, but I don't know. Y eso tenía que entrar en toda la escalerita, así que ni se moviera. Okay. Así que la it's animábamos nosotros. Very hard work. Yeah. ¿Vos fuiste a la guerra? ¿O qué pasó con el tema de la guerra de Malvinas? ¿Te acordás? Sí. No, no fui porque no hacía falta que fueran. Ya lo habían sacado cadendo. When he was his turn, we already lost. Pero íbamos a ir, pero del banco. Sí fueron del banco un montón, pero eran en ese momento, estaban haciendo falta esos que hablan por la radio, ¿viste? ¿Cómo que se llama? Bueno. At that, when they called him, they need someone to speak on the radio. Sí, estaban en todo eso, ¿viste? Y, pero ya lo habían avisado a todos que si en cualquier momento no había que arrumar la cara y subía el avión. Y bueno, pero después no hizo falta. Yeah, because the war was only 2 months. Was, and it was a disaster, huh? And we lost. No, y nosotros perdimos. Did he join or was he just building the planes for the war? No, when he was fixing the planes, yeah. It was when he was 14 years old. Oh, 14. Vos tenías 14 años cuando estabas haciendo los aviones, así que no fue para la guerra. No, sin la guerra. Ya estaba casado allá para la guerra. Oh, he was already married when it was the war. So he didn't have to join? No. It's too old, huh? No, not for because of too old, because of the war was only 2 months. Oh, so it's like, I want to join and it's over. ¿Pero vos querías ir a la guerra? You wanted to join? Curiosidad, queríamos ir, porque estábamos tan lejos los otros, pero los otros llegaron más rápido de norte, de allá, de donde eran ellos, de Inglaterra, a la Malvina. They were faster nosotros, to go to Malvinas from UK than from Córdoba to Malvinas. Malvinas is the Falklands. Paris. The Falklands, yes. Yeah, but you guys don't call it the Falklands. No. It's Malvinas. Falklands. Yeah. Yeah. Porque ellos lo llaman las Islas Falklands. Falklands. Sí. Pero nosotros lo llamamos Malvinas. Las Malvinas son argentinas. Que si han adueñado ellos, han tenido más. Sí. Are the English cheaters? The English are cheaters for that or what? Dice que si los ingleses son unos tramposos. Mira, en la guerra vale todo. In war, everything. It goes. There's no rules in war. Yes. Vale todo. Dice que no hay reglas en la guerra. No, qué mierda va a haber. But where was all the other countries like Canada? Why didn't they help? Like they usually do. Teníamos un gerente que ves que le decía, bueno loco, andate allá. Usually like USA and everybody helps. Ya, dale una mano a aquel otro. Han venido todo Córdoba acá. Bueno, ya, pero después yo me tengo que... Por los que es combatientes, decís vos. No, porque hace falta. Éramos abarrotados de gente. Y en esa época, lo único que pagaban sueldo a ustedes, a tu madre. Claro, por eso vine, porque yo mañana tengo que hacer unos trámites, lo tengo que inscribir a él. Algunos pagaban Banco Nación. Tiene turno para el pediatra. ¿Viste? Algunos. Y bueno, entonces, he's talking about when he was working in the bank. Yeah. The bank paid to teachers, to everybody. Yeah. Entonces pagábamos todo y muchas veces lo mandaban allá porque yo era pagado.
Ajá. Otro era el sumador. Te digo, con que suma, así que yo pagaba. He worked y le daba y tiraba paying. Paying the people. Papeles, that's his job. Yes, to give the people their money. Yes. Íbamos haciendo toco así, viste, para que no fueran. Claro, pero estaban los australes, ¿o no? Había de todas clases plata. Ah, at that time, the Argentinian pesos. Oh my God, the Argentinian pesos was austral. Después era. Baby, I can translate talking with him. Record. Okay, like this. Is okay? Me está retando porque no sé filmar. Yeah, pero no, we have to film every day. Ah, if you don't like how I recording, you have to make an asado. That's it. I will. Dice que le va. You know, hey, tell him he doesn't want my asado. It's not good. Dice que él puede decir que sus asados no son buenos. But I'll do it. Pero lo va a hacer. Sí. Si vos querés que lo haga, él lo hace. No, tiene que aprender para. You have to teach. You have to learn. Yes. For you and for me. Yeah. Yes, I cook. I think I cook for us anyways. Dice que él siempre cocina para mí. Look at this. Good, huh? Sí, mi brother compra las tartas. Ya viene preparada. Todo. Las tartas. Todo, se come, es el que comen ahora todos los veganos. Que ah, no, pero a este le gusta la carne, ¿eh? Él come carne, ¿eh? He's saying that you. Sí, si no come carne, acá donde. Ah, he's saying that maybe. Acá tiene parelés. You buy all the already food, no, so yo, you are not a very, no, you are not a cook. Llévalo al Mercado Norte. Ah, we already been in Mercado Norte. Remember North Market? Yes. He's asking if you went. Yes, of course. Sí, no, le encanta el Mercado Norte. I love it. North Market's the best. Dice que le parece lo mejor. Come paella y si come pescado de todas clases. Bueno, vos, ¿con qué tú vas a decir que vas a comer pescado si vives comiendo pescado? So he likes North Market. ¿A vos te gusta el Mercado Norte? Sí, sí. Yes, me and him are the only ones. Después del otro Mercado Sur. Acá cerca. Yeah. He always buy the food there. Sí. It's my favorite place in Córdoba. El Mercado Norte a él le encanta. Él, hemos ido un montón de veces porque le re gusta. Y ahora no está la churrería que sabía estar. Ah, churros. Saliendo. We never had them. No, it's not anymore. We used to went out to the bank and we walked only 4 blocks and we were sweating at 4 p.m. and we bought churros from there. 4 a.m. ¿Está llorando el gordo? Bueno. Este es el show de Joe, este no es tu show, cambia que obo por el asado. Este es el show de Joe.